Buenas tardes. Eh, hoy tenemos a doña María García Milburu. Uh -huh. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Encantada de la vida. Y nosotros, pues, muy alegres de que nos acompañe en este quinto curso de liderazgo ético, el tema eh, Corrientes Actuales del Pensamiento. Uh -huh. Doña María es doctora en Ciencias de la Educación, uh -huh. doctora en Filosofía profesora titular de Filosofía de la Educación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, sí, sí. investigadora de la Universidad de Oxford y también fue profesora en el Departamento de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra. Ha escrito 15 libros y ha tenido cargos en investigación y en docencia. Por lo tanto, cuenta con todo el conocimiento y la experiencia para el tema de hoy, que es corrientes actuales del pensamiento. Y doña María, precisamente queríamos conocer, eh, digamos, los temas principales que claramente después serán abordados en, en, en la exposición sobre esas corrientes actuales del pensamiento. Y surge una primera pregunta. ¿Por qué es importante eh, preguntarse por esas corrientes de pensamiento actuales? Bueno, pienso que um, necesitamos conocer el lugar en el que nos situamos y el ambiente en el que estamos para poder amarlo y para poder hacer algo positivo. Es decir, que, um, me parece que lo primero de todo es situarse, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es el mundo en el que me vi, vivo? ¿no? En, este, en este sentido es el mundo de las ideas que hay hoy en día porque yo quiero comprenderlo, vivir en él y ayudar a mejorarlo. Y, y en este orden de ideas, precisamente, ¿cuáles serían esas raíces filosóficas de esas corrientes del pensamiento? Me parece, o por lo menos yo lo, lo, lo entiendo así, a partir de la Revolución Francesa vivimos en una época racionalista pues, brutal. ¿no? Y bueno, sus más y sus menos, pero luego en la Revolución de mayo del 68, también en Francia, se produce como un revuelo en contra de esa corriente racionalista. ¿no? Y empieza todo el tema de la posmodernidad. Bebiendo de la Revolución Francesa y de Nietzsche, a partir del mayo del 68 se empieza a deconstruir lo que había sido el edificio de la razón, y entonces empiezan los posmodernismos, etcétera, etcétera, el subjetivismo. Y entonces me parece que como que las dos grandes, los, los dos grandes hitos que explican la situación actual sería el racionalismo y la crisis de la posmodernidad. Muy bien, y, y en este orden de ideas, ¿cuál, ¿cuáles son las principales tendencias, eh, digamos, eh, que se pueden detectar hoy? en Occidente principalmente. Sí, el, a mi modo de ver, esto son siempre opiniones personales, pero así como hay épocas que se pueden describir con una palabra, pues, por ejemplo, racionalismo o romanticismo, me parece que en nuestra época lo más característico de la época es que vivimos en un ambiente en el que las contradicciones se asumen como la vía de lo normal. Y entonces hay muchísimos ismos que son contradictorios entre sí, pero que el sujeto de la calle los da todos por buenos porque los da todos por malos, podemos decir. No, no hay una, una noción clara de que hay algo que es verdad, sino que cualquiera puede poner en el mercadillo del mundo de las ideas lo que quiera, que será aceptado, tolerado y nadie se preguntará si es contradictorio con otra cosa o no. Claro, y, y, y precisamente en, en el marco de esas contradicciones y, y, y tratando de mejorar el mundo, digamos nosotros como gente corriente, eh, ¿qué podemos hacer para contrarrestar eh, esos errores, llamémoslo así? Sí. A mi modo de ver, el, todos estos errores y contradicciones donde confluyen es en la pérdida de identidad del ser humano. No sabemos bien lo que significa ser humanos y nos debatimos entre eh, el animalismo y el posthumanismo, ¿no? o nos debatimos entre la fecundación in vitro y la eutanasia. Entonces, decir, a ver, ¿en qué quedamos? No? Yo, como persona un corriente, ¿qué puedo hacer? A mí me parece que lo que hay que intentar es tener una imagen muy clara de lo que es el ser humano. En toda su amplitud, que es un ser que no se explica a sí mismo, eh, no, no somos autosuficientes, no somos completamente autónomos. Entonces, ¿qué es el ser humano? Y procurar vivir una vida humanamente plena yo mismo y a mi alrededor. ¿no? Yo soy mucho de, me gusta mucho un, una imagen ¿no? que, que leí en camino que era como la gota de agua que cae en un lago. ¿no? Es decir, pues yo soy poco más que una gota de agua. ¿Pero qué puedo hacer? Pues producir un círculo concéntrico, agitar en el sentido bueno de la palabra aquello que tengo a mi alrededor no y si no soy yo la única gota que cae sino que hay más gotas como yo pues lógicamente toda esa superficie se cambiará y podremos hacer algo ¿no? los, los políticos tendrán que hacer algo en su nivel los educadores en el suyo los médicos en el suyo pero todos podemos hacer lo que esté en nuestra mano por vivir más humanamente nosotros y difundir esa mentalidad a nuestro alrededor pues doña María, muchas gracias por la explicación que será ampliada ahorita en la exposición. Pues nada, muchas gracias a mí por invita a ustedes por invitarme, ¿no? A don Juan y al, al, al oratorio del Caballero de Gracia. Muchas gracias.